Bueno, les cuento que sigue inestable el norte del país en general, todavía con algunas precipitaciones por este sistema que permanece prácticamente estacionario, es decir, que se desplaza muy lentamente y terminará al sur de Brasil y en la costa atlántica. Mientras tanto, continuaremos con precipitaciones en el noroeste argentino y en el norte del litoral, inestable el norte de la provincia de Santa Fe y Entre Ríos. En el centro va mejorando, pero también se esperan algunas precipitaciones en zonas de Cuyo por la mañana y en la zona de Tras las Sierras en la provincia de Córdoba. ¿Qué va a pasar hacia el sur del país? Va mejorando la situación, el viento comienza a ceder un poquito, el cielo estaría entre despejado, parcialmente nublado para el norte, cubierto hacia el sur todavía con algunas nevadas la zona de Malvinas. ¿Y qué va a pasar en la provincia de Córdoba? Este día viernes, como les adelanté, continuarían algunas precipitaciones en la zona de Tras la Sierra. El viento va a soplar desde el sector sur. Va a estar muy frío durante las primeras horas, principalmente en el sur de la provincia. Luego aumentaría, pero las máximas no superarían los 15 a 16 grados. Entonces, para la ciudad de Córdoba, 6 la mínima, 15 la máxima, nubosidad variable, neblinas matinales, por la tarde cielo parcialmente nublado. En el norte y en el este, en el departamento de San Justo, 6-15 los valores también, y para la zona de Tras las Sierras 6 y 9 las mínimas, la máxima en general 15 grados. Para el sector sur, en Villa María, Belville, Marco Juárez, 6-15 los valores. En La Carlota, tan solo un grado la temperatura mínima. La máxima estaría alcanzando los 14 grados, con viento soplando desde el sector sur. 1-14 también para el extremo sur provincial, en Villa Huidobro y Buencarrenanco. 2-15 en la zona de Río Tercero y Río Cuarto. Y los invito a que veamos el pronóstico extendido. Ya llegamos al fin de semana y vamos a ver qué nos depara el pronóstico del tiempo. Siempre muy, muy baja la temperatura mínima, principalmente llegando hacia el día domingo. ¿Por qué? Porque se van a ir disipando las nubes y durante las últimas horas se pierde un poquito la temperatura. Sin embargo, va a haber buena amplitud térmica. Para el día sábado, 5 la mínima, la máxima llegaría a los 20 grados. ¿Pero por qué? Porque el cielo va a estar despejado. El día domingo vamos a tener una mínima de 2 grados, 18 la temperatura máxima, también con cielo despejado. Y el día lunes, 4 la mínima y la máxima de 21 grados. Como vemos, buena amplitud térmica. ¿Por qué? Por el cielo despejado. Eso es todo por ahora. Los espero en la próxima emisión, otra vez con el pronóstico del tiempo.